bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este álbum de flamenco que les ha gustado tanto. Muchísimas gracias por todos esos comentarios bonitos, por todos los me gusta de mi página de Facebook, de Instagram y de aquí de YouTube. Además, un montón de comentarios súper lindos que les había gustado muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad que hice este álbum porque yo quería que fuera muy divertido, que el flamenco fuera muy grande. De hecho, mi intención primera era hacer el flamenco como álbum sin una base cuadrada, esa era mi intención. Pero luego dije, bueno, no pasa nada si le coloco una base cuadrada, porque se va a ver bastante el flamenco. Y yo quería ese efecto divertido, con una encuadernación distinta y demás. Les dije en el vídeo anterior que si querían colocarle más hojas al álbum, no había ningún problema porque podían hacerlo haciendo en vez de la encuadernación un centímetro en el lomo, 0,5 centímetros. Y en vez de 4 hojas podían colocar 8, 10 o 12, las que quisieran, haciendo el lomo un poquito más delgado. Se los expliqué también en el álbum rojo, en el álbum que subimos anterior al de piña. En este álbum les expliqué cómo podían hacer un álbum grande, mediano o pequeño. Yo he hecho un álbum pequeño con poquitas hojas porque yo lo que quería hacer era darles idea, ¿vale? Yo no quería hacer un álbum muy grande porque yo lo que quiero es poner poquitas fotos, pero si ustedes quieren hacer el álbum con más capacidad, lo pueden hacer perfectamente con el mismo modelo, simplemente disminuyendo un poquito el lomo. Para la decoración, y vamos a empezar, vamos a cortar una cartulina de 64 x 19 centímetros y los vamos a plegar a los 10, a los 26, a los 43 y a los 59 centímetros. Nos tiene que quedar una especie de acordeón. Este acordeón le vamos a plegar muy bien y luego en el espacio pequeñito, en la solapa, en la primera que hemos hecho, nos va a quedar una especie de solapita que le vamos a aplicar pegamento. Este pegamento y esta solapita la vamos a pegar en la base de mi primera hoja. De esta manera lo que hago es ampliar la superficie del álbum, es decir, hacerlo mucho más largo. Y no se va a notar porque ahora yo luego con papel decorado voy a tapar esta solapa. Como ven, queda con un montón de hojas. De esta manera, aunque yo haya puesto solo 4 cartulinas, ya estoy agregando 5 caras más. Es decir, que ya prácticamente estoy colocando como si fueran unas 3 hojas más, así que no se preocupen porque ven el álbum pequeño o que ven con pocas hojas. Saben que yo no suelo hacer álbumes pequeños nunca porque me encanta esa capacidad que tienen los álbumes para ponerlo en un montón de fotos. No me gustan mucho los mini álbum, haré algunos porque siempre son muy lindos y necesarios, pero todos mis álbumes, si los hago pequeños, como el de piña, verán que hago un montón de estructuras, un montón de desplegables para que ellos tengan mucha capacidad. Si no quieren hacer los desplegables y solo sean hojas simples, pues simplemente disminuyendo el lomo de 1 centímetro a 0,5 o 0,3 milímetros pueden entrar muchísimas hojas más. Así que se los he dicho un montón de veces, hemos hecho este paso un montón de veces. Y aquí les voy a enseñar una manera de hacer los dobleces y este es el tip económico de este álbum. En todos los proyectos casi siempre les doy algún tip económico. Como ven, queda súper bonito, queda perfecto como si tuviéramos la cropa dyed. Para las que no la tengan, con una tijera de bordes que la hay en todos los países, en todas las librerías las venden, pueden hacer los piquitos, los dobleces y demás. Así que he encontrado una manera genial de hacer estos dobleces. Y ahora vamos a hacer una estructura súper bonita que se suele hacer en tarjetería, las hacen mucho las americanas, pero yo la voy a agregar al álbum. ¿Y por qué la voy a agregar al álbum? Porque yo dentro de esto voy a meter fotos. En este primero no, pero en los siguientes ya les enseñaré cómo meteré fotos. Yo he cortado 3 círculos con goma eva, foamy o foam. Si no tienen troqueles o no tienen la beach shop, no se preocupen porque lo pueden hacer a mano. Simplemente con un bote redondo marcan el borde y lo cortan, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro. Tienen que tener un círculo del tamaño que ustedes quieran, de 1,05 a 0,6 milímetros.
Simplemente un bote más grande y otro bote más chico lo cortamos con el cúter o lo cortamos con la tijera. Básicamente muy muy sencillo. De todas formas vamos a hacer tres como este. Dos con troqueles y uno sin troquel, que lo haremos al final del álbum. Así que les voy a mostrar cómo hacer tarjetas o este tipo de estructuras como movimientos divertidos, que yo les llamo así, con troqueles y sin troqueles. Para el fondo le voy a agregar una tarjetita cuadrada sin mucho historia, con un sellito que dice cada día disfruta. Y voy a agregar dos estructuras con goma eva, foamy o foam, del tamaño del que ustedes quieran. Este me mide a mí 8 centímetros. Y voy a utilizar lentejuela, brillantina, lo que quieran agregar. Incluso le pueden colocar arena de la playa, pueden colocar algún botón, pueden colocar alguna maderita o algo que quieran guardar. Por ejemplo, un ticket del metro o una caracola o arena de la playa o algo que les gustara, una paletita de helado que les gustó, algo que tengan de recuerdo, algo que les regalaron, algo que quieran que incluso tenga relieve, lo podemos meter aquí dentro y quedaría súper súper bonito. Yo, como voy a hacerlo, no tengo nada ahora mismo, pues voy a agregar simplemente lentejuelas, botones, maderitas y ese tipo de cosas. Cuando ya tengo mis dos foam o goma eva, voy a colocar una lámina de acetato, de estas transparentes que venden en las librerías, no son especiales. Y para tapar el pegamento, mi tercera forma de goma eva. Yo he hecho con un sellito una jarrita de limonada y la he pintado con los rotuladores de la Camelot y de los Spectrum North. Sabes que siempre se los recomiendo, he hecho algún vídeo de tarjetitas pintando, les he grabado algún vídeo que he vuelto a pintar, me he vuelto a poner en ello. Tengo colores, tengo rotuladores para pintar y como ven queda súper súper bonito porque hacemos un degradado. Y esto es un sellito que he comprado en AliExpress, esta jarrita de limonada, me encanta. Si quieren que les deje el enlace, se los voy a dejar, porque también es verdad que les quiero hacer un vídeo de todos los sellitos y de todos los troqueles, porque me lo han pedido mucho, sobre todo con el álbum de bebé que hicimos en el reto scrapero. Y ahora voy a decorar muy sencillo lo que sería todo el acordeón que hicimos. Lo voy a decorar con algún tab, pero sobre todo va a ser hojitas de la colección. Esta colección, no se los dije antes, pero es la colección de Lora by Lora, Perlora. Es una colección preciosa con colores muy vivos, la verdad que se las recomiendo muchísimo. Está súper 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 bonita. Tiene un montón el acordeón de espacio, así que lo voy a decorar porque es simplemente pegar. Tiene tanto en la parte externa como interna y voy a colocar pues hojas decoradas y las voy a ir colocando. Así que esto no lo voy a grabar porque va a ir básicamente así, tal cual como se los estoy acomodando ahora mismo. Vamos a irnos a la siguiente hoja. Aquí están los sellitos de AliExpress que he utilizado en el álbum. Como ven, es la jarrita de limonada que está aquí, es súper bonita. Este sellito lo he comprado porque les quería hacer un álbum de recetario y lo compré para ello. Y luego este de aquí, que lo he comprado en un bazar chino, que es de vacaciones. Yo siempre les digo que compren sellos originales, pero es que es una tentación comprar por AliExpress porque hay un montón. Pero yo los de Lora los compro originales porque son mis preferidos. Me encantan, saben que ella a mí me fascina y todos sus productos yo jamás intento, sobre todo de las diseñadoras españolas, intento siempre no comprarlos porque hay que apoyar este tipo de trabajo, que hay mucho esfuerzo detrás de él. Así que estos de diseñadoras españolas me verán que siempre son originales. Yo los tengo al alcance, yo los puedo comprar, pero sé que muchos de ustedes, sobre todo de América Latina, no pueden porque no los venden en esos países. Por eso yo he encontrado esta manera de
recomendarles AliExpress y por eso los recomiendo. Es verdad que ya luego pues ves sellitos, están en páginas de este tipo que recomiendas, te gustan y los vas comprando y son muy lindos y demás. Bueno, hay mercado para todo, pero bueno, es un poco difícil. Este sellito también me gusta mucho, el sellito de unicornio. Y lo que he hecho también para que se amplíe mucho más la estructura del álbum es colocar los sobres, que lo hicimos en el video anterior de la encuadernación. A casi todos los tags les voy a agregar un trocito de goma eva o de foam o foamy, que lo hago para darle un efecto 3D. Es mucho más económico hacerlo con el foam o con la goma eva, más accesible, la hay en todos los países. Y hago este troquel de piña que me encanta, le dejo despegado en la parte de arriba para luego meter la foto. Y ahora vamos a hacer una estructura con muchos bolsillos, van a ser 6 bolsillos. La primera cartulina va a ir a 16x8, la segunda cartulina a 16x11 y la tercera cartulina a 18x6. Todas van a 18, 18, 18. Y lo que vamos a disminuir es la altura. Si no quieren seguir estas medidas, pues yo siempre se los digo, no tengo medidas estrictas. Yo les enseño a hacer las estructuras y ustedes adaptarlas a sus medidas. Las mías, por si quieren las medidas, todas miden 18 de largo y lo que voy cambiando es las alturas. Una mide 6, otra 11 y otra 16, creo, no recuerdo. Se los dejé apuntado en la parte de abajo. Y lo que haré en esto es aplicar pegamento en los dos laterales y en la parte inferior, dejando libre la parte superior. De esta manera hago un sobre. Para que tenga más forma de sobre, yo en la parte de arriba, es opcional, le pueden hacer una perforación con un medio círculo. Si no tienen la perforadora de círculo, lo que pueden hacer es hacerlo a mano. Con un botecito marcan y corto. Lo que haré con la decoración es volver a hacer lo mismo. Pegamento en los dos laterales y en el inferior. Y de esta manera en un solo sobre tengo dos sobres. Y ahora el siguiente, lo mismo. Pegamento a los dos laterales y en el inferior. Y con la decoración hago exactamente lo mismo. Pegamento en los dos laterales, en el inferior y ahora tengo cuatro sobres. Y el tercero será lo mismo y la decoración igual. Dos laterales y el inferior y ahora en tres sobres tengo seis sobres. Yo lo que voy a hacer son tres tags gigantes para colocarlos en el bolsillo grande. Ahí va a ir fotos pegadas. Pero en los pequeñitos, en las de las decoraciones, voy a colocar fotitos desorganizadas, sueltas, pequeñas. Yo siempre les recomiendo el formato de 7x7 o de 8x8 y caben perfectamente. Puedo colocar aquí un montón de fotos porque caben fotos en los tabs por delante, por detrás y ahí nos entrarían 6 fotos en los 3 tabs. Más unas 2 fotos en cada bolsillo de los pequeñitos. Serían unas 6, 8, 10, unas 12 fotos, más la foto de la base naranja, serían unas 13 fotos, nada más en esta hoja. Así que por eso les digo que no se preocupen, porque sí hubo una serie de comentarios en las que me dijeron que tanto trabajo para solo agregar 4 hojas, pero no es así, porque si ustedes ven la decoración y se esperaban un poquito, pueden ver que caben muchísimas fotos. Yo en este álbum calculé unas 40 a 50 fotos, si son de 7x7 y algunas más pequeñitas, incluso pueden ser muchísimas más, porque tenemos los bolsillos, que en cada bolsillo podemos meter 2 o 3 tabs, aunque yo no les voy a colocar, yo voy a colocar unas 30 fotos, porque no quiero sobresaturar el álbum de fotos, quiero que se vea la decoración. Si ustedes quieren un montón de fotos, más tabs, más hojas y hacen la encuadernación un poco más grande. A mí me han encantado los colores, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta todo este despliegue de alegría y la verdad que les recomiendo mucho la colección. Así que nada, aquí estoy haciendo el truquito con la tijera de borde y pongo los piquitos y como ven queda súper bonito y es accesible para todas.
Les he partido el vídeo porque ya este dura 17 minutos, pero lo voy a subir muy prontito, no vamos a esperar hasta el domingo siguiente, lo vamos a subir el jueves porque quiero terminar pronto. He estado por subir la decoración del tirón, pero es que también es muy larga. Para el siguiente vídeo vamos a hacer otro tarjetita, otra estructura con movimientos divertidos. Y va a ser un poco diferente, le vamos a poner una foto dentro y le vamos a poder meter y sacar la fotito. Así que espérenlo, es muy sencillo, muy facilito de hacer. Este de aquí me ha gustado mucho, en persona brilla mucho el acetato, se ve súper lindo. Y además es muy original porque casi nunca agregamos este tipo de estructuras a los álbumes. Les mando un beso grandísimo, les dejo con algunas fotos de la decoración y el siguiente vídeo será el día jueves, así que los espero por ahí. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.